esta ocasión nos venimos un equipo de Canal 10 Televisión hasta la capital de la isla. Estamos en la sede del Partido Popular en la isla del Teide. Es que es noticia el Partido Popular en esta isla porque se ha reorganizado. Vamos a saludar al nuevo secretario general del Partido Popular en la isla de Tenerife, que además ha tenido a bien recibirnos en su casa, Emilio Navarro. Muchas gracias por atendernos. Bienvenidos a su casa también. Bien hallados, estamos aquí. Bueno, antes que nada, felicidades. Gracias. Por este nuevo nombramiento. Entendemos que son muchos los retos que tiene el Partido Popular por delante en la isla de Tenerife en los próximos meses. ¿Qué nos cuenta? Sí, efectivamente. Bueno, venimos de una situación complicada, bastante difícil, ¿no? Una situación de crisis sanitaria que al final se ha traducido también en una crisis económica y que, bueno, el Partido Popular en este momento, no por suerte, por supuesto, sino bueno, porque nos han colocado los ciudadanos en esta posición, no estamos gobernando ninguna de las administraciones insulares o regionales de la isla de Tenerife o de Canarias. Bueno, entonces, desde esa posición en la que estamos, que nos ha tocado trabajar y contribuir a mejorar la situación, en este caso, como decía anteriormente, sanitaria, donde hemos hecho muchas aportaciones y mucho trabajo que había detrás, y por supuesto, ahora que estamos hablando de la recuperación también económica post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que está haciendo el Partido Popular, por supuesto, en este caso en el Parlamento de Canarias, a través de nuestros diputados y la regional que lo coordina, y en este caso, bueno, a mí que me toca la parte insular, pues desde el Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos donde estamos gobernando aquí en esta isla, o co-gobernando, y en otros donde estamos también en la oposición, pues ese trabajo constructivo que hacemos el Partido Popular, porque somos un partido de gobierno, así lo hemos demostrado cuando nos ha tocado o cuando estamos gobernando. Y bueno, esa es la situación actual que tenemos que seguir trabajando y analizando. Aún no llevo un mes en el cargo de la presidencia del Partido Popular, pero sí es verdad que ha habido un trabajo muy intenso visitando muchos municipios, muchos contactos y bueno, de ese trabajo que se ha venido desarrollando hasta ahora por Manuel Domínguez y su equipo, pues seguiremos adoptando las cosas buenas y que han funcionado hasta ahora. Y las cosas que quizás entendemos que hay que mejorar es donde trabajaremos ahora con el nuevo equipo. Si lo que no funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Sí, exactamente. Yo eso siempre dice mi padre, las cosas que funcionan no se tocan. Exacto. Son los que no estamos conformes con algunas de ellas y que seguiremos implementándolas y trabajando. Señor Navarro, nos hablaba de que lleva prácticamente un mes al frente de los populares en la isla de Tenerife. Entrevistábamos hace nada a Manuel Domínguez en el plato de Canal 10 Televisión y bueno, nos decía, llevo un mes, nada más ha sido un mes. ¿Está usted con la misma sensación? Sí, la verdad que sí, y sobre todo mi situación también, que vivo en Santiago del Teide, la sede insular se encuentra aquí en la capital, en Santa Cruz. Y bueno, los desplazamientos diarios de carretera, ya en carretera solo pierdo 2 horas. Bueno, no las pierdo porque las aprovecho para ir hablando, ¿no?, con algunos compañeros, pero sí es cierto que sí, que es un desgaste, ¿no?, enorme, ¿no?, sobre todo esa parte de la carretera. Y bueno, no vamos a hablar de la movilidad en este caso. O sí, ¿no?, le iba a decir. Sí. Pero, señor Navarro, ¿usted cogería el tren? Sí, sí, pero bueno, es cierto que la verdad que sí, que ha pasado un mes, ha sido muy intenso, de mucho trabajo, de muchas reuniones, muchas conversaciones con los compañeros y bueno, la verdad que como una gran familia que somos y el equipo de trabajo, estamos todos arrimando el hombro para salir adelante. Hablemos un poquito más de lo orgánico. Nos daba pinceladas cuáles son sus principales líneas de actuación a nivel orgánico, a nivel de partido. ¿Cuáles son sus líneas estratégicas? Vamos a decir. Bueno, la línea estratégica es ganar las próximas elecciones. Esa es la línea, ¿no? No hay otra. Esto es como cualquier empresa donde el objetivo es ganar dinero. Exacto. El nuestro es ganar elecciones y estar gobernando con nuestro programa electoral. Y sobre todo pensando en lo mejor para los ciudadanos de esta isla, que no es otra cosa que sea una isla de prosperidad, de progreso, de oportunidades y donde la gente sea feliz. Eso es nuestro objetivo, y de ahí donde estamos trabajando ya inmersamente, inmersos en ello, buscando a los mejores candidatos en cada uno de los municipios para que el Partido Popular, como decía anteriormente, pueda estar representado en esas administraciones y gobernando, o donde no podamos llegar a la cifra, co-gobernando. Ese será nuestro objetivo en la parte del Partido Popular, y luego, bueno, pues esa estructura orgánica de cercanía, que es lo que también queremos, hablando del municipalismo, yo que vengo del ayuntamiento como de Santiago del Teide, Manuel Domínguez, que era anterior alcalde también, bueno, sigue siendo alcalde de Los Realejos,
Bueno, está claro que el Partido Popular de Tenerife está impregnado del municipalismo y ese es el trabajo que queremos hacer, de escuchar y de cercanía con los vecinos de esta isla. Bueno, las malas lenguas dicen que ustedes prácticamente no tienen representación. Nosotros decimos que eso no es así, ahí está la mayoría absoluta suya de Santiago del Teide, La Guancha, Los Realejos, cogobiernan en la capital de la isla y en un principio hubieran cogobernado en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Es necesario recordar ese episodio de dónde venimos? ¿Qué nos cuenta de la figura de López Afonso? ¿Qué nos cuenta de todo sí, esto? Bueno, como bien decías, esta legislatura empezamos cogobernando con Coalición Canaria y luego se producía la moción de censura entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas Podemos, que nos relegaba a la oposición y donde estamos haciendo, yo creo, con nuestros consejeros un magnífico trabajo y, como decía anteriormente, siempre ese trabajo constructivo, ¿no? En otros municipios también no podíamos estar gobernando ahora mismo, como era Güímar, pues no ha sido posible con los números que alcanzamos, pero sí que lo estamos haciendo también en Arico y en Granadilla, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo de nuestros compañeros y del equipo de gobierno en su conjunto, en esos pactos que están funcionando a la perfección y están dando lo mejor de sí por sus municipios, como es el caso también de Santa Cruz. Y en la segunda parte de la pregunta, López Afonso, pues López Afonso, ¿qué te puedo decir? Es un gran amigo, eso es lo principal y lo mejor que me ha llevado de la política. Creo que también ha sido un magnífico político, así lo demostró también. Ejemplar, absolutamente. Sí, es raro en esta isla. Sí, la verdad que sí, cuando estuvo presidiendo el Ayuntamiento del Puerto La Cruz, y yo creo que también lo echan de menos allí, no solo a él, sino al equipo que tenía con él. Yo creo que hicieron un magnífico trabajo en el Puerto La Cruz. Bueno, y el destino en su momento le jugó una mala pasada, donde, bueno, una sentencia judicial en primera instancia le imposibilitaba seguir con su carrera política y con su trayectoria, pero por suerte al final le han dado la razón y ha quedado suelto de todos esos cargos a los que López Afonso había sido sometido, ¿no? Y bueno, todo el mal trago que pasó él, que pasó su familia, que no es fácil, son momentos difíciles y complicados, pero yo creo que hoy en día hemos recuperado un valor importante del Partido Popular, que lo primero que hacía una vez conocía la sentencia era volverse afiliar al Partido Popular, a su casa, ¿no? Aquí donde tiene su familia, y esperemos contar con él también en próximas elecciones. Es que eso le iba a decir, yo que hablo con compañeros y tal, están todos deseosos de que López Afonso empiece a tomar un papel un poco más protagonista, ¿no? En el PP en general en la isla. Estábamos en el Cabildo hablando de la situación política de la que venimos, ¿no? Una moción de censura justificada por una sentencia que luego, pues fíjense ustedes, ¿no? No era la verdad jurídica absoluta porque todavía quedaban cosas por decir. Hay algunos asuntitos en este gobierno del Cabildo Insular de Tenerife que a nosotros nos llama la atención desde el punto de vista periodístico y es, por ejemplo, la investigación de muchos miembros del gobierno por el área de acción social del Cabildo, bautizado por nosotros caso seminario. ¿Le preocupa esto? Bueno, sí, la verdad que en estos casos todos estos temas cuando se utilizan son complicados y al final lo que hacen también es retrasar la administración, porque al final, oye, todos somos personas, cuando nos tocan estos casos y nos llega una situación, estamos más pendientes o cómo vamos a poder resolver esa situación que tenemos que de gestionar y de gobernar y de tomar decisiones, ¿no? Que para eso es lo que nos han puesto los vecinos de esta isla. Entonces, hombre, la situación es complicada, es difícil, nos gustaría pasar por ella, sinceramente, y bueno, lo que espero y deseo que esto quede en nada, que no tengamos que lamentar otro caso de corrupción en nuestra isla y que al final, pues eso, ¿no? que sigan trabajando por esta isla, que para eso lo han puesto en este caso los vecinos y se producía esa moción de censura en contra de Coalición Canaria y el Partido Popular que gobernaban en el inicio de esta legislatura y que al final, bueno, las cosas de la isla se vayan resolviendo. Señor Navarro, 2 años después, casi tres años después de mandato de pacto en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿cuál es el estado de la isla bajo su punto de vista? Bueno, yo es el sentir de la calle, ¿no? Yo lo que escucho en la calle, ya porque igual no soy objetivo, y es que lo que sí he escuchado es que el Cabildo no ha estado, ¿no? No ha estado ni presente en la pandemia, porque yo como alcalde de un municipio nunca recibí asistencia por parte del Cabildo ni ayuda, y creo que como yo hay muchos alcaldes que piensan lo mismo, no solo que lo piensan, sino que así lo han sentido.
y por otro lado, en las grandes infraestructuras y necesidades de esta isla tampoco ha estado, ¿no? Defendiendo los intereses que tiene. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero yo creo que hay temas de interés general que sí es cierto que no ha estado a la altura de las reivindicaciones y necesidades que tiene esta isla para que siga progresando y que siga un destino competitivo, no solo en la parte del turismo, sino también en otros asuntos de bastante relevancia para el Tenerife. Y ahí sí que siempre le hemos tendido también la mano al presidente del Cabildo, ¿no? En los temas de interés general no se pueden estar jugando y ahí va a encontrar al Partido Popular para discutirlos, debatirlos y sacarlos adelante, que yo estoy seguro que en eso no va a tener ninguna objeción por parte de este partido. Véase el Tren del Sur. Escuchábamos a Manuel Domínguez en Canal 10 Televisión ofrecer la mano no solo al gobierno de Canarias, sino también al propio Pedro Martín. Le decía a través de nuestra señal de TDT que si lo que tenía era miedo de que su gobierno cayera, que estuviera tranquilo, que ustedes no lo iban a dejar, lo iban a sostener, que iba a seguir siendo presidente, ¿no? Efectivamente. Pero que el tren tiene que ir para adelante. Sí, sí. Bueno, además, lo que estamos pidiendo es el Partido Popular, en esa moción que se presentaba y luego se retiraba por el equipo de gobierno, recordemos que fue el equipo de gobierno propio quien la retira y que ahora habla de que la inversión es muy alta para la isla de Tenerife, ¿no? Que el gasto es demasiado cuando hablamos de 2.500 millones. Bueno, nosotros no vemos esa inversión como un gasto, lo vemos como una oportunidad y una inversión para la isla de Tenerife que va a generar economía y sobre todo tiene una parte social importantísima que es la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta isla. Entonces, eso, la calidad de vida de la gente de esta isla, y que lo hablaba al principio de la entrevista, que sean felices, no tiene precio. No tiene precio y para eso está la administración, para cubrir esos gastos que al final no son sostenibles o no son eficientes, donde la parte pública tiene que entrar y poderlos acometer. Entonces, nosotros el Partido Popular lo vemos así y como decía nuestro presidente regional, Manuel Domínguez, tiene la mano tendida del Partido Popular para terminar esta legislatura donde nosotros no estamos jugando con eso, entendemos que hay que darle estabilidad a los gobiernos y sobre todo cuando queda ya un año y poco para que acabe esta legislatura, pues nos va a tener para que pueda cumplir los objetivos que tiene en este caso el Partido Socialista y Ciudadanos con el apoyo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife, pero que si no es así, como decía anteriormente, en los temas de interés general va a encontrar al Partido Popular, en los presupuestos, si los van a sacar también en el año 2023, también va a encontrar al Partido Popular y como decía anteriormente, en los temas que sean de interés para esta isla y que sean beneficiosos para ella, nos va a tener. Ahí estamos con un debate tremendo con esto del Tren del Sur, también con el circuito del motor. Tenemos un problema en la isla de Tenerife con la depuración de las aguas. ¿Qué nos cuenta, además, teniendo en cuenta su visión municipalista, ¿no? De todo esto? Bueno, ahí tenemos que hablar de que es verdad que tampoco y toda la culpa es del gobierno actual. Y es verdad que estaba el Partido Socialista co-gobernaba en la última década, ha gobernado con Coalición Canaria en la isla de Tenerife y todos estos problemas se vienen arrastrando desde esa época, ¿no? Como es las infraestructuras hidrológicas de esta isla que no se han ejecutado y que hemos perdido mucho tiempo y que, bueno, ahora parece que estamos dando algunos avances y tenemos que recordar que esto fue aprobado en el gobierno de Mariano Rajoy, esas infraestructuras para la isla de Tenerife dentro del plan hidrológico estatal y que se ha empezado a trabajar de una forma ya pues, prácticamente que se está viendo y objetiva. Pero sí es verdad que aquí hay que hacer un esfuerzo mayor y seguir apostando por ese plan, sobre todo con los vertidos que se hacen al mar. Es verdad que no hay muchos sitios de depuración, es verdad que en algunos se está filtrando la parte sólida, pero se sigue haciendo el vertido y veíamos estos días también el Ayuntamiento de Los Silos, como recibe también nuestra compañera allí que gobernamos con Coalición Canaria, pues también recibían algunas críticas de alguna plataforma en contra del emisario submarino que recientemente se ha puesto en funcionamiento comarcalmente con el municipio de Garachico, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer ese trabajo, tenemos que hacer una reflexión importante desde el Cabildo y los temas que son de interés general y sobre todo que tienen que ver con el medio ambiente, hay que resolver los contratos y poner todos los medios que sean necesarios para que puedan salir cuanto antes. Tal vez echarle el muerto a las administraciones locales como los ayuntamientos. No es lo correcto, ¿no? Y es un poco el discurso que hemos venido escuchando. Sí que tenemos que tener en cuenta que el Cabildo, en la situación de la depuración en las aguas de Tenerife, va por comarcas, entonces aquí esto es una cuestión supramunicipal, correcto. ¿No? Es correcto, sí. El caso, por ejemplo, puedo hablar del caso de Santiago del Teide, que vamos con Guía Isora precisamente, donde
el actual presidente del Cabildo era el alcalde y donde la depuración es comarcal y por lo tanto tiene que ejecutarla el Cabildo Insular de Tenerife a través de ese programa que financiaba el Estado, ¿no? Donde estamos ya, pues ahí sí se está trabajando ahora mismo en esa parte, pues la insistencia que se había hecho a través del Partido Popular con esos gobiernos de Mariano Rajoy y nosotros mismos del propio ayuntamiento, donde reivindicamos la necesidad de iniciar la ejecución de esas obras de depuración. Como decía también, en la parte norte de la isla, sí, verdad que hay muchas deficiencias también y hay que hacer un trabajo, y un trabajo, como decía anteriormente, donde se tenga que dotar todos los medios necesarios, tanto humanos como económicos, para ejecutar cuanto antes ese plan hidrológico de la isla Tenerife y, bueno, y seguir trabajando en muchas actuaciones, porque es verdad que hay que resolver el tema de los vertidos, pero luego también tenemos que trabajar dentro de los municipios en poder canalizar todos esos saneamientos y todas esas redes pluviales. Exacto. Bueno, señor Navarro, hemos hablado del estado de la isla, hemos hablado del estado político, hemos hablado de algunas infraestructuras como pueden ser el tren dentro del debate de la movilidad en Tenerife, que por cierto, Sí Podemos presentaba una iniciativa en el Cabildo hace poco y la retiraba también. ¿Qué está pasando con las iniciativas presentadas y retiradas? Hombre, pasa cuando no hay un proyecto de isla, ¿no? Cuando no tienes un proyecto de isla, no tienes un programa para la isla de Tenerife, tenemos ocurrencias. Y las ocurrencias son peligrosas en política, ¿no? Tenemos que tener un proyecto, un programa, una idea clara de qué es lo que queremos para esta isla y al final llevarlo a cabo y poderlo ejecutar. Pero cuando estamos con vaivenes, al final lo que pasa es una legislatura, pasan 4 años y hemos perdido el tiempo, y es lo que no nos podemos permitir en la isla de Tenerife ahora mismo con muchos temas, ¿no? Uno era la carga recificadora, que hablamos hace tiempo, hablamos de la movilidad, ¿no? Tanto la TF5, la TF1, el Tren del Sur, que nosotros hablamos de solicitar la subvención, no que estemos hablando de que se vaya a ejecutar. Exacto. Mañana. Es que no perder, hay algo falso, no, en el claro, debate, ¿no? Y es que claro, parece que el Cabildo va a financiar las obras del tren, y no, lo que se está pidiendo es auxilio a otras administraciones. No, es que justamente ahora mismo hay fondos europeos para ello. Entonces, lo que no queremos que se pierda la oportunidad de tener esos fondos y que vengan para Tenerife para poder ejecutar esa infraestructura, que luego el plan de movilidad también nos dirá si cabe o no cabe, si es necesaria o no, o va a solucionar realmente los problemas de la isla. Entonces ya tomaremos otra decisión y diremos, mira, pues no queremos la subvención, devolvemos la subvención. Exacto. Y al final ejecutaremos, pues no sé, lo que se ocurra, o vendrán los coches voladores. Pero de momento sí tenemos que solicitar esa subvención, declarar de interés general esta infraestructura, para que también el Ministerio pueda introducirla dentro de esos ejes que está trabajando todo lo que tiene que ver con infraestructuras ferroviarias a nivel nacional, y pueda solicitar a Europa esos fondos para Tenerife, porque al final Gran Canaria vemos como sí se ha posicionado ya y lo ha declarado de interés general, y prácticamente pero además es la misma situación. Hablamos de que en Gran Canaria sale de la capital, pasa por un aeropuerto internacional y llega a la zona turística. Exacto. Lo mismo que pasa en Tenerife, sale de la capital, aeropuerto internacional, llega a la zona turística, además con el hándicap que sea en Tenerife, que la población es más dispersa que en Gran Canaria. O sea, con más razón, Tenerife tiene que apostar por ese tipo de movilidad. Pero bueno, nosotros sí vamos a presentar esa moción al Pleno, que se va a debatir la próxima semana, y esperemos que los grupos puedan apoyarlo, porque como decía anteriormente, somos un grupo que siempre piensa en el gobierno, piensa en lo mejor para esta isla, y así lo vamos a demostrar en el próximo pleno. Con nosotros está habitualmente Saida González en Canal 10 Televisión, también en Sanadú Radio. Háblenos de su equipo en el Cabildo. ¿Los reficharía? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que están demostrando el magnífico trabajo que están desarrollando, cada uno en las áreas que hemos repartido y que representan, desde en este caso Saida, que es nuestra portavoz, también Águeda Fumero, con mucha experiencia, que ha trabajado muchísimo en la administración, desde el Congreso de los Diputados, donde ha estado también en Cabildo y en el Ayuntamiento de Arona, también Manuel Fernández, que ha sido consejero también del Cabildo y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, y Valentín González, ¿no? También, que ha sido alcalde de San Miguel, ahora mismo como consejero nuestro en el Cabildo Insular de Tenerife, y bueno, están haciendo todos una labor magnífica, que cada día aportando a mejorar la ciudadanía y la convivencia, que decía anteriormente, pero pensando en todos, ¿no? Pensamos desde el sector primario hasta el sector servicios y todos los sectores afectados de esta isla, e intentando mejorar, como decía anteriormente,
la vida de la gente. Muy bien, señor Navarro, ¿no? Hemos agotado el tiempo, yo seguiría tirándole del hilo y preguntándole más cosas, ¿verdad? Algo que se me quedaba en el tintero y que nosotros somos bastante pesados con esto, porque creemos que es una promesa de hace décadas, es usted una persona muy vinculada con el mundo del motor, su municipio también, ¿verdad? Ese es uno de los valores de Santiago del Teide. ¿Qué pasa con el circuito del motor de Granadilla? Que tenemos ahí una carretera que no conecta nada y en la que ya nos hemos gastado 2 millones. Sí. Y parece que esto no avanza. Bueno, como bien has dicho, Eduardo, soy un gran aficionado al mundo del motor. De hecho, tengo mis hijos corriendo también en el karting y he estado un par de veces en la colocación de la primera piedra, que con todas las que se han colocado ya hubiésemos hecho algún muro de ese circuito, ¿no? Bueno, yo la verdad que tenía la oportunidad el otro día de una visita que realizaba al municipio el vicepresidente del Cabildo y me hablaba de que, bueno, de que están trabajando en el proyecto, que no había proyecto, que ya lo tienen, que está avanzado y que, bueno, tiene ya unas certificaciones también por parte de la FIA para certificar ese proyecto. Pero bueno, es verdad que ya es un paso, hay que seguir buscando constantemente esa financiación para poder ejecutar esa obra y bueno, yo creo que va a ser importante también para la isla de Tenerife, sobre todo con la gran afición que hay en esta isla al motor, ¿no? Y vemos como hay también una cantera importante, tanto en motociclismo como lo que es en el karting, en el mundo de motor de las cuatro ruedas también, y bueno, yo creo que hay que dar la oportunidad a todos ellos que tengan un espacio donde poder disfrutar de su hobby, de su deporte, y que sigamos sacando cantera en esta isla, que hay mucha y muy buena. Sí, además es una cuestión histórica esta, ¿eh? Sí. Desde que... Bueno, cada 4 años, cada vez que llega una legislatura, sale unas elecciones, sale el tema del circuito del motor, y esperemos que ya sea una realidad, pero bueno, si hay alguien que realmente puede apostar por el circuito del motor y que es un convencido, ese soy yo, porque lo traigo en vena, como se dice, de la subida de Tamaimo, eso lo tenemos en nuestro ADN y sí es verdad que soy un gran aficionado al mundo del motor. Esperemos que esto no se quede en el éter y se pierda en el tiempo y al final tengamos que acabar haciendo un circuito del aeromotor, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que decir en esto es la verdad, ¿no?, de las cosas. Hoy al final vamos a tener un circuito que vamos a poder tener aquí un campeonato del mundo de Fórmula 1, bueno, pues igual tenemos que renunciar a eso y plasmar un circuito a la realidad, ¿no?, que tiene la isla y a lo que necesitan nuestros aficionados, nuestros deportistas. Bueno, pues igual es plantearnos las cosas bien y hacer, pues bueno, las necesidades que tiene la isla, a dónde podemos llegar, ¿no? Porque, redimensionarlo. Bueno, sí, ojalá podamos tener los campeonatos del mundo, está claro. Nadie quiere... O las pruebas. No, está claro, nadie quiere renunciar a ello, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver la realidad que existe y bueno, y dimensionar el proyecto realmente a las necesidades que tenemos y a los objetivos, ¿no? Exacto. Bueno, señor Navarro, ahora sí, le dejamos un minutito para que se exprese y le diga a la ciudadanía de toda Tenerife que no solo que son 31 municipios, pero que es una ciudadanía, quiero decir, ¿verdad? Y yo agradecerte, Eduardo, la oportunidad que me das y Canal 10 a que pueda acercarme a los vecinos de esta isla y que puedan conocerme un poquito más. Es verdad que algunos igual me conocen como alcalde del municipio de Santiago del Teide, pero bueno, ya hablamos del ámbito insular, ¿no? Y donde está claro que el Partido Popular es un partido que siempre ha sido un partido de gobierno, lo ha demostrado cuando hemos estado y los vecinos y vecinas de esta isla nos han llamado para poder gobernar o co-gobernar, y así lo hemos hecho, ¿no?, con un objetivo claro de buscar el bienestar, de que sea una isla de oportunidades, que sea una isla donde, bueno, progrese, donde también la gente pueda ser feliz, y no es el único objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Dentro de esos 31 municipios, tener la máxima representación de que podemos estar en esos gobiernos, plasmando, por supuesto, nuestro programa, ¿no? Un programa que estamos diseñando, en el que estamos trabajando con los intereses que hay a nivel insular, pero luego específicos en cada uno de los municipios, porque al final la zona metropolitana tiene unas necesidades, el norte tiene otras necesidades y el sur otras. Pero al final, en el conjunto de la isla hay unas obras de interés general, en una serie de infraestructuras, que para eso estamos trabajando ya y esperamos contar con los mejores para poder llevarlas a cabo y desarrollarlas. Le voy a tirar un poquito. ¿Va a ser el candidato, señor Navarro? Bueno, yo... Yo lo que sí le decía a Domínguez cuando asumía la presidencia, que yo quiero seguir siendo alcalde de Santiago del Teide. Entonces, a partir de ahí, es buscar los mejores para las diferentes administraciones y en eso estoy, en ese trabajo estoy, buscando el mejor que representa al Partido Popular y el proyecto del Partido Popular
para el Cabildo Insular de Tenerife. Una respuesta abierta que bueno, nos gusta, porque así nosotros le seguimos dando durante todos estos meses. Señor Navarro, muchas gracias por atendernos en su casa. Gracias a ustedes por venir, gracias.